reflexionar, no flexionar, pero que no estén tensas, para que no se cierre mi MIGMED ni las lordosis que nos compliquen el paso de energía. Hacemos de cuenta que estamos colgando de un hilo del cielo para mantener la cabeza erguida. Separamos los brazos lo necesario como para tener las axilas abiertas, como si tuviéramos un huevo en la cabeza. A medida que lo vamos haciendo. Y además de sumergirnos en un estado de mente de agua, de calma, también nos favorece a la apertura del MIGMED y a energizar los riñones. Digamos, todas estas posturas estáticas, el objetivo que tienen es acopiar energía, que después, con las posturas en movimiento vamos a empezar a distribuir a lo largo de todos los canales. La hacemos descender por Yin, sube por Yin, va subiendo por la columna hasta la base del cuello. Todo ese recorrido estábamos inhalando. Exhalando, esa luz, esa energía se divide, va por los hombros, hacia los costados, baja por brazos, antebrazos, manos, dedos. Tenemos la lengua del paladar. Dialogándolo. Lo hago primero entonces. Inhalo, traigo hacia el pecho, exhalo. Esta sería la mecánica. Inhalo, exhalo. Inhalo, Mueve todos los canales, pero hay un detalle no menor y creo que ahí está el secreto de por qué marca ese subir y bajar del codo y el subir y bajar de rodillas. En los codos y en las rodillas están los puntos Ho, que son los que permiten la penetración de la energía a los órganos y la salida de los órganos a superficie. Entonces, el movimiento ese de codo y de rodilla va a ayudar a que la sistematización de ese cardado sea profunda hasta órganos, ¿no? Manda dentro y saca de órganos, manda dentro y saca de órganos. Qué bueno. Esos son los yu antiguos, ¿no? Los que nombraste. Claro. Qué bueno. Claro, mirá qué interesante, porque entonces conviene hacer el movimiento de rodillas, ¿no? También, qué interesante. Muchas gracias, Lilian. Muy buen aporte. Muy bueno. Bien, vamos entonces con el segundo, ¿eh? La golondrina púrpura vuela muy alto en el cielo. Ahora lo hacemos todos y luego alguno va a decir los detalles. Se ve que en Canadá no hay cámara. Anita no quiere participar. Bien. Eso. Entonces, como dijimos, les recuerdo lo que les puse en el video. Lo hacemos primero. Anunciamos cuál es el ejercicio y lo hacemos. Después de hacerlo un par de veces, empezamos a decir cómo respiramos. Luego de hacer un par de veces con la respiración, decimos qué visualización, dónde se enfoca la mente durante el ejercicio. Y luego, cuáles son los efectos terapéuticos. Mientras lo estamos haciendo y en ese orden, entonces el mismo desarrollo del ejercicio nos va recordando, es una cuestión deductiva y uno recuerda qué está pasando, qué zonas del cuerpo está afectando y bueno, entonces ahí no es algo aprendido de memoria, sino que se va desarrollando. Es ordenado para uno y es ordenado para el que escucha, ¿no? De Migmed llega a la séptima vertical, la cervical, a la base del cuello, y ahí la respiración se divide en dos, va hacia los hombros, baja por los codos, axilas, brazos y carga las manos. Ahí empiezo con el movimiento.
Y entonces, inhalo y exhalo cuando empujo. Inhalo y exhalo cuando empujo. Inhalo y exhalo cuando empujo. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué más? Bueno, voy a activar toda la zona escapular, donde están atrás los puntos Yu, que son los puntos reflejos de los órganos. También trabajo todo el plexo cardiorrespiratorio. Y... con respecto a la direccionalidad, en el primero, el dragón se inunda, digamos que conecta la tierra con el cielo. En el segundo, la golondrina púrpura abre las alas, la conexión es hacia los costados, hacia los laterales. Y en el tercero, el tigre es hacia adelante y hacia atrás. Entonces, esta, digamos, se cumple como esta trilogía de todas las direccionalidades del cuerpo y de la naturaleza. Bien, eso quería agregar. Bien, bien. Abriendo la circulación en todos los sentidos, ¿verdad? Arranca los movimientos. Exacto. Perfecto. Qué bueno, gracias, María. Claro, lo hago una sola vez, rodeando Dharmai. Muy bien. Luego, me olvidé, subo hasta la tráquea y bajo formando medio círculo. Ahí va. En realidad, de la apertura vas a parar a Tiantú. ¿Te acordás? Abrís Daimai y las manos van al cuello. Hacé de nuevo, arrancá de nuevo, así te acordás cómo es la apertura. Vas, lleva las manos al frente, abrís Daimai. Bien, abro Daimai. Y te vas a Tiantú, al cuello. Ahora sí. Dale. Hacia la atrás. Ahí estamos. Y desde ahí, abro medio círculo con cada mano. Y luego las manos miran hacia la tierra, subo y vuelvo a formar los medios círculos. Otra vez las manos a la tierra. Y ahora vamos a salir con pierna derecha y al mismo tiempo brazo derecho. Lo voy a mostrar primero. Impecable. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Veníamos también de, en este caso, bueno, para indicarlo no, pero estoy haciéndolo en budista, pero la rutina esta requiere taoísta. Bien. Profe, una pregunta. ¿Cuándo inhalo? Usted dice inhalar. ¿En qué momento inhalo? Cuando voy hacia adelante. ¿Con qué? Cuando sube la mano correspondiente a la pierna. Dale, bien. Cuando esa mano sube, inhalo. Y cuando esa mano baja, al sentarme atrás, exhalo. Bien. Inhalo. El viaje de la mano hacia arriba. Y exhalo. Y hacia la mano hacia abajo. Perfecto. Esto ya sé que lo sabés y lo haces perfecto. Fer, digo, para no tener sobreentendido cuando uno lo enseña, vos ya vas a empezar a enseñar. No dar por sobreentendido que la gente sabe qué mano es la que es protagonista en la respiración, ¿entendés? Estamos teniendo como protagonista la mano que corresponde a la pierna adelantada. Ahora voy a indicar la visualización y el trabajo de dirección de la mente con la izquierda. En realidad tendría que haber puesto todo ahí, cada vez en la está derecha. Perfecto, es lo mismo, dale, dale. Además la magia de la televisión hace que vos decís derecha y aparece la izquierda.
Dale. Vamos a salir con pierna izquierda y brazo izquierdo. Meto. Al inhalar y levantar la mano izquierda, vamos a visualizar que tomamos energía de la naturaleza por los dedos, empezando por meñique, medio, índice, pulgar. Perdón que me ría, pero siempre me olvido el orden de los dedos. Los dedos de las manos. Vamos a tomar energía por los dedos de las manos y vamos a visualizar ahí. Del más chiquito al más gordo. Ahí va. Y al volver, vamos a visualizar esta energía que seguimos tomando, pero también soltamos, descargamos energía por los laudón, por las palmas de las manos. Entonces, para que quede más ordenado, tomamos energía por los dedos de las manos. De la mano, al subir, de la mano izquierda, en este las caso. Manos al suelo. Descargamos energía por las plantas, por las palmas de las manos, los laudón. Al bajar, digamos, manos a tierra descargan, manos al cielo toman. Como verán, estoy practicando las palabras. En este movimiento lo que trabajamos, estimulamos nuevamente acá meridianos de hígado, vesícula biliar, sobre todo un punto que trabaja acá al ir para atrás, creo que es el 21 de vesícula biliar, donde ahí estamos estimulando vesícula y estamos estimulando hígado por sus recorridos que tienen que ver con lo lateral en vesícula biliar y con hígado, cara interna, pero que tiene un cruce por este lado. Además, es un ejercicio que Requena dice que si tuviese que dar un único ejercicio para el estrés daría este, porque a medida que vamos entrando, no con estos nervios que tengo yo ahora, sino que a medida que vamos entrando en el trabajo y vamos incorporando el movimiento y el trabajo mecánico, propone una meditación y un ir entrando... Unir entrando en el trabajo del hombro. A veces no necesitamos estar memorizando, por lo menos para mí es mucho más gráfico y fácil de transmitir y los puede ayudar. Esta zona de acá, desde la parte baja del occipital hasta hombro, es una zona de vesícula biliar, hay puntos, pero es donde guardamos el viento. El viento como factor patógeno. Es el que nos genera el exceso de tensión, el estrés, depende del equilibrio de hígado y vesícula biliar. Entonces, teniendo en cuenta eso, un ejercicio armónico que combine mirada, el giro del cuello y la rotación del hombro para drenar lo estancado, y la rotación del tronco que involucre hígado y vesícula biliar, es un paquete para trabajar esta zona. Entonces, capaz que con esas imágenes pueden transmitirlo sin necesidad de recurrir al nombre de los puntos o a la función de los puntos. Bien, bueno, toda la zona esa, buenísimo. Sí, sí, está muy bueno. Punta de la lengua al paladar y hacemos un paso hacia la izquierda, un poco más ancho que el ancho de hombros. Y entonces llevamos las manos a la altura de un yuan, la palma de la mano derecha mira hacia abajo, la palma de la mano izquierda mira hacia arriba y salgo con la mano derecha haciendo un círculo amplio por Daimai. Esa es la mano que va a ir acompañando en el vuelo hacia el entrecejo, el cuerpo gira hacia la izquierda, la mano derecha queda apoyada en el entrecejo, la mano izquierda sobre Ming Men, y en el viaje de regreso, la mano que estaba en el entrecejo vuelve y se superpone por sobre la mano izquierda. Ahora, nuevamente, la mano que está abajo es la que va a salir por el costado, haciendo un amplio vuelo hacia el entrecejo, mientras que la mano derecha llega a Ming Men y regresamos
en el viaje de vuelta, la mano que fue al entrecejo se superpone sobre la mano derecha. Bueno, esa sería como la mecánica, no perfecto. Sé si hasta ahí estuve bien. Clarísima, entonces, perfecto, eso, Claudia, muy clara. Inhalo, la respiración, inhalo, y cuando vuelvo, exhalo. Inhalo, perdón, sí, bueno, lo vuelvo a hacer para allá, porque me equivoqué. Ahí superpongo, exhalo cuando las manos se encuentran. Ahí va. ¿Sí? Exhalo todo inhalo. El descenso, eso, inhalo todo el ascenso de las manos, exhalo todo el descenso, ¿verdad? Termino de exhalar cuando llegan a Palacio Junchoa. Sí, sí. Bien. Bueno, la concentración, yo la hacía al revés, Gustavo. Estudiando me di cuenta que la estaba haciendo al revés la concentración. Sí, por eso me quise ahora hacer el desafío de hacerlo acá, bien. En el repaso. Bien, claro. Entonces, cuando salgo, la visualización y la concentración está en la mano que mira al cielo y que es la que va a ir a mi mente. Ahí está la concentración, exacto. Yo lo hacía al revés. Claro. Bueno, entonces salgo y visualizo que tengo la energía en la mano que se apoya en Min Men. En el momento que toco el entrecejo, la energía de la mano que toca Min Men pasa a la mano que está en el entrecejo, o sea, en este caso, en la mano derecha. En el viaje de vuelta, continúa la energía en la mano derecha, sale la mano izquierda, sigue la energía en la mano derecha hasta que toca Min Men y ahí se produce el traspaso de la energía de la mano izquierda a la mano derecha. Excelente. Pues la idea es activar el Chong Mai de abajo hacia arriba, no sentir que sube a vuelta. Perfecto, muy bien. Continúa la energía en la mano derecha, perdón, en la mano izquierda, salgo, continúa la mano izquierda hasta que toca Min Men. Produce el traspaso de la mano derecha. Partimos de postura Uchi, conectamos la lengua con el paladar y llevamos la atención de la energía de Min Men a perineo, sube por coxis, columna vertebral, séptima cervical y se bifurca, luego en exhalación por hombros, axilas, brazos, manos, lobón y dedo de las manos. Estamos con respiración taoísta. Abrimos pie izquierdo ancho de hombros y llevamos las manos a Min Men, independientemente del género de la persona, mano izquierda sobre Min Men y mano derecha por encima. Y el movimiento es, vamos a elevar el brazo en diagonal a nosotros, formamos una garra y luego relajamos la mano y volvemos en dirección, ¿sí? Luego bajamos la mano asciende, rozando la parte frontal del cuerpo, se detiene en la altura de la garganta, creo que es el punto Tien-Tun, no me acuerdo. Sí, y entiendo. Luego desciende rozando también el cuerpo y se guarda entre Min Men y, perdón, Tan Tien y la mano que estaba acá, de izquierda. La respiración es, bueno, acá ni inhalando ni exhalando, es conteniendo la respiración, elevamos el brazo, inhalo con boca y con ruido, como absorbiendo la energía, exhalo por nariz. Exhalo todo este movimiento. Exacto. Inhalo, por nariz, trayendo energía de la tierra hasta la garganta. Estoy unos segunditos ahí en garganta. Exhalo, rozando el cuerpo. Inhalo, boca nada. Exhalo, por nariz. Inhalo y exhalo.
la atención. Sí, sí, dale, dale, sí. La atención mental la dirijo a las manos. Tomo energía por los dedos y exhalo, dirijo la atención al lagón. Y luego visualizo todo el recorrido, estoy trabajando Chong Mai y Rei Mai. Se trabaja la parte ginecológica y también tiroides, al detenernos un momentito ahí. Y bueno, y regula todo lo que es la parte de útero, ovario y eso. Bien, sí, 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 Ren Mai, Chon Mai, también se llama Bao Mai, vinculado al útero, ¿no? Y se dice que mueve sangre y energía, y Ren Mai sobre todo energía, todo lo que es yin, y está vinculado a ovarios, y es bueno para las cuestiones ginecológicas, ayuda a movilizar esa energía, ¿verdad? Ahí va. Y cuando tomás, al subir la mano, en la inhalación, por el tronco, estás tomando el yin de la tierra, ¿no? Por Yongchuan y por Huiyin, y llevando ese frío a corazón y a tiroides, ¿no? Esa energía nutricia. Y se termina de absorber la energía nutricia con la particularidad de este bostezo, ¿no? Esta inhalación por boca, que es tan poco habitual, ¿no? Con una A grandota. Se asemeja al bostezo. Y el bostezo fisiológicamente es una absorción de yin, ¿no? De cuando nos falta yin, el organismo lee eso y bosteza automáticamente. Bueno, acá lo hacemos a propósito. Nos estamos nutriendo, cargando de yin. Por eso hace bien a todo lo yin este ejercicio. Está muy bien. Bien, bien. Bien. Gracias. Bueno, las manos y la yema de los dedos. Abre el paso, ancho de hombros. Eleva los brazos por los costados. Lleva las manos sobre coronilla. Las mujeres mano derecha, los varones mano izquierda. Conectando los laocoon, hace un círculo sobre la coronilla en el sentido de las agujas del reloj. Y desciende por la línea de frente. Cuando eleva los brazos, va inhalando hasta alinearse con los hombros, ahí exhala. Inhala cuando llega a coronilla. Y exhala cuando desciende por la línea del frente. La visualización es de las yemas de los dedos mientras inhalan. Y en boca de tigre, en la zona entre pulgar e índice, cuando exhalan. Visualizo la conexión entre Lao Kun y Bai Huei o coronilla. Y visualización en Laocoon cuando desciende. Cuando inhalo, estoy elevando la energía hacia la cabeza. Y estoy despejando la zona de Bai Huei. Si hay sobrecarga de energía, la desciendo hacia la tierra. Esa sería la función.
calmar la mente, también es adecuado para el insomnio. Y si la mente logra ese estado de calma, también se produce un vacío, un estado mental de quietud apropiado para la meditación. Eso, pero a nivel terapéutico lo fundamental es sigue haciéndolo, exceso, bajar el exceso de yang, ¿verdad? El exceso de yang de la cabeza. Es decir, no dormir en la oficina, como decían los taoístas, ¿no? Despejar, que el zen baje a su hogar, al corazón, bajar el exceso de fuego. Y entonces, vos dijiste, elevamos el yang a la cabeza. No, no elevamos el yang a la cabeza. Y las manos suben con las palmas para abajo. Porque hiciste el gesto que es para subir la energía. No, las manos van hacia palmas hacia abajo, hasta la altura de brazos en cruz. Ahí flexiono codos y subo en diagonal hacia la cabeza. Y ahí giro las manos. Las manos suben palmas hacia abajo y voy. Meñique, anular, mayor, índice. Flexiono los codos, la palma sigue hacia abajo y subo en diagonal hacia la cabeza, exhalando. Ahí, inhalando el giro, acá absorbo con las manos el exceso de yang de la cabeza y exhalo y siento cómo se derrama, guiado por la Ugong, esa energía y baja tantien y a las piernas y parte, vuelve a la tierra, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante eso, sí. Las manos hacia abajo. En ningún momento pienso en subir. El objetivo de este ejercicio es bajar el exceso de energía. Incluso es bueno para hipertensos. Va a bajar el exceso de yang arriba, ¿no? Pero sobre todo para los estados así de alteración mental, ¿no? Y es muy bueno para el insomnio. Bien. Pero hay que hacerlo 5 o 10 minutos, no es que lo hace 3 veces y ya funciona, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿quedó bien. Claro? Bien, buenísimo. Gracias, Andrea, muy bien. Gustavo, las manos no descienden mirando. Sí, descienden con los lobones apuntando el cuerpo, guiando la energía. La primera vez se le hizo bien, después la modificó. Pero acuérdate esto que dicen, Andrea. La mano, el lobón apunta a tu cuerpo, exacto. Porque como un imán va guiando la energía hacia abajo, ¿correcto? A veces bien. Puede ser medio inclinadita, pero el lobón hacia el cuerpo, ¿ok? Bien. Eso, la función es bajar el exceso yang de la cabeza. ¿Qué? Excelente. Dije, voy a enseñar ya. Y bueno, lo trabajamos un rato en el grupo, todos lo aprendieron y al ratito se le había ido el dolor de cabeza, estaba bárbara, le bajó la presión. Qué bueno. Así que bueno, viste, quería comentar excelente. Qué bueno, funcionó. Gracias por el testimonio, viste, funciona, es lo maravilloso. Y no es complejo. No, ¿viste? La caja de herramientas, exacto, no lo había hecho nunca en exacto. clase. Y se me vino así, dije, hay que hacer esto. Eso, bueno, esa es la caja de herramientas, tal cual. El otro día un alumno acá del profesorado, que no está haciendo profesorado, va a ser para su salud, y tiene hipertensión, y bueno, grulla, a Fénix, viste, que ya lo sabe, y también le fue efectivo. Es muy bueno ese ejercicio. Qué bueno, Elena, que lo pusiste en práctica. Qué bueno. Bueno, me apago. Bueno. Tuvimos la energía a través de la columna, llegamos a la altura de la séptima cervical, bajamos la energía de los hombros, a las manos, llevamos las manos al pie, en posición regular, los codos quedan abiertos, con una inspiración, hasta el 17 de Brunei y pasamos a posición de control, 70% de pulso adelante. Inspiro, vuelvo a la posición inicial, expirando a 45 grados hacia el otro lado y bajo las palmas un poco más allá del ombligo. Inspiro. Expiro. De esta manera estamos activando los tres calentadores, el calentador bajo, que está a la altura del beneficio de unión, parte de hígado, el calentador medio, que estamos beneficiando el hígado y vaso,
y el calentador superior, que es pulmón y corazón. Y de esta manera también estamos equilibrando el metabolismo del cuerpo. Está especialmente indicado para las trombos venosos, es decir, personas con problemas de varices. Excelente. Y en general ayuda y equilibra el metabolismo del cuerpo. Excelente. Clarísimo, Ricardo. Muchas gracias. Separo ancho de hombros. Abro la imagen. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Manos en la almohada de Hader. Voy izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bajo por el centro. Y bajo la energía a también. Abro el mai, inhalo, exhalo, subo con palmas a tierra, me concentro en los dedos, meñique hasta el pulgar, exhalo, inhalo en la almohada de Jade y bajo por el centro. Ahí va. Decimos una vez solo la respiración. Hacelo de nuevo, decimos solo la respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Excelente. Al subir, bueno, hago el daimai. Al subir me concentro en los dedos, el meñique al anular. Despejo la energía en esta zona de la nuca y bajo el exceso de energía por el mal. Al subir, sube la energía por Dumai. Despejo en la nuca y baja la energía por el mal. Exacto. Con este ejercicio equilibramos la energía del Mai y del Ren Mai. Exacto, exacto. Y estás promoviendo la apertura de... Del Daimai. Del Daimai, no, de la gran circulación, de la órbita, ¿verdad? Ah, la gran circulación. Ah, sí, acá en este ejercicio empieza la gran circulación, claro. La pequeña circulación, sube. La pequeña circulación celeste, ya... la órbita microcósmica. ¿Cómo? La pequeña la circulación obra. Celeste, ¿verdad? Pues estás subiendo por el Mai y bajando por el Mai. Claro, eso. Empezamos a activar la órbita. Ahí va, ¿sí? No sé si hay algún otro beneficio, no sé. Todos los beneficios que trae el equilibrar Kan y Li, agua y fuego, Yin y Yang, ¿verdad? La homeostasis y la órbita microcósmica, bueno, justamente promueve eso, el equilibrio Yang y Yin del cuerpo, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Y de ahí abrimos. La Emai cruza, baja la mano. Y después sale la otra, abro, cruzo y vuelvo a juntar. Y ahí rotamos las manos. Cuando estoy concentrado en las manos, este movimiento que siempre me cuesta... Salió bien, sale perfecto. Ahí salió muy bien. Y ahí sale la otra mano. Así. Ahí recibo. Cuando recibo, cambio las manos. Abro, no, sale la de abajo, derecha. La de abajo, Carlos. No, la de abajo sale. Sale la de abajo, para eso girás para que salga de nuevo la misma mano. Junto las palmas, sale la mano derecha y junto las palmas. Y ahora, ahí sí, ahí invierto, rotamos. Entonces vuelve a salir la mano derecha. Ahí va, ahora sí. Cruzo, recibe la mano izquierda, abro la izquierda, cruzo, junto con la mano contrario. Ahí vamos. Acá lo que se nota son las polaridades, ¿no? El yin y el yang. Lo que hablaba el libro era de cuando el herrero pone el sable en el agua, que lo templa, ¿no? Es cierto, ese cambio de energía hace que tenga un... ¿Abrimos?
¿Cuánto abrís, Lina, el pie? Abrimos con la izquierda. ¿Cuánto? Ancho de caderas. Más, más, más que ancho de hombro, ¿te acordás? 12, 13 y 14 abren más que ancho de hombros. Bien, más doble ancho de caderas. Traemos las manos a la altura del plexo. Y abrimos. Abrimos hasta ancho de hombros. Cerramos hasta 10 centímetros. Hacemos este movimiento con las rodillas que acompañan, expandiendo y condensando. Inhalo, me expando, exhalo, me condenso. Inhalo, lengua al paladar, sonrisa interior. Consecución de toda la forma lleve a que el ejercicio número 13, digamos, ya esté la mente y el cuerpo en un estado de trabajo más sutil como para poder entrar en ese viaje al cosmos. Ponele. Sí, que se puede decir para el 12. Supongo que tienen una lógica el orden, ¿no? Que son cada vez más sutiles, pero igual de todos modos el 14 no es muy sutil, el de empujar la rodilla, ¿no? En realidad uno tendría que estar en estado chikung de conciencia expandida desde el comienzo, ¿no? Desde Wuchi ya empezás a entrar en un estado de expresar tu mejor versión, ¿no? Sonrisa interior mediante. Pero lo que pasa es que cada vez que uno vuelve a Wuchi va viendo cómo el paisaje interior se modificó con cada ejercitación, ¿no? Y tienen una, supongo que un orden coherente, ¿no? Y lógico. Pero no te puedo asegurar que pero bueno, el 13, el mar ondula derecha e izquierda, realmente es sutil y es como volver al 5 y 6 de una forma mucho más delicada, ¿no? Que es coherente que los otros antecedan a este, ¿verdad? Sí, eso sí. Bueno, ahora voy a ir con la respiración. Cuando yo, primero, la ondulación es hacia la derecha, cuando bajo la mano y el pie, inspiro. Expiro. Inspiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Cuando hago la inspiración, yo busco como presionar hacia abajo, digamos, la inyección es como una presión con la mano hacia abajo que tengo, y movilizo la zona de la cintura, el dantien. La concentración la hago sobre el dantien, el meridiano de la cintura, el daimai, el daimai. Sobre el daimai, el meridiano de la cintura, y también sobre mi men. Es decir, yo siento como que se presiona con una mano cuando inspiro y me concentro en el daimai y en el mi men. Inspiro. Y acá expiro, inspiro, expiro. El trabajo interno es muy importante, por eso que es un ejercicio que en lo exterior no se visualiza demasiado, pero en lo interno se trabaja mucho. Eso, es muy sutil el trabajo, pero muy efectivo, ¿verdad? Se siente. El trabajo es sutil. Es decir, en resumen, primero lo que hacemos es mostramos el ejercicio como lo hacemos, después explicamos la respiración, y después el tema de los meridianos que se van trabajando y aspectos
Y la visualización, la concentración por el protagonismo de la mente que guía el chi. Acá también cuando hago la presión hacia abajo solo en los lagón, pero cuando estamos en el punto, en la lagón, la tierra. Exacto, lagón, y de poco se puede también sentir Mingmen, y por ahí se siente un calor por la columna, ¿verdad? Y después sentir un calor, claro, en la columna si trabajamos en los lagón se puede sentir. Ahí la mano derecha contra la rodilla. La mano derecha, eso. Mano derecha, dos presiones, ok. Eso. En rodilla derecha, mano derecha. En rodilla izquierda, mano izquierda, ¿te acuerdas? Bien. Ahí no se ve mi cara, pero los ojos continúan el recorrido, miran al cielo, ¿no? Eso. Y las palmas, sobre todo, deben mirar a la tierra y al cielo, ¿verdad? Como tu mano, eso nos vas a contar ahora. Bien. Esta es la mecánica del ejercicio, al circular y conectar tierra con cielo. La respiración, decimos, Gaby, primero. La respiración primero. Bien, inhalo. Exhalo. Eso. Mira, Gabriel, vos trabajás lindo. Arrancá de nuevo explicándonos, porque si estás enseñándolo no te olvidas la respiración. Porque la persona que te está mirando quiere saber qué tiene que hacer. No des un examen. Enseñá el ejercicio a cinco personas que no lo saben. Dale. Desde ahí, arranca desde ahí. Dale. Arranco inhalando. Y exhalo y presiono dos veces sobre chi hai. Mano izquierda, rodilla izquierda. Presiono dos veces. Eso. El sí. No, que el nombre es Sue Hai, no es de vida o muerte. Sue Hai, es el mar de la sangre, no, es el día de vaso páncreas, arriba de la rodilla. Dale, ahí está, muy bien. ¿Sabes que ese que siempre me piso con ese Chi Hai? Chi Hai es el que está abajo del ombligo, el 12 de vaso el 6 de vaso concepción. Ese es, ahí va. Claro. Okay. Que es muy loco que en la pintura del Bosco, el tríptico, en el paraíso, hay una pareja dentro de una burbuja. Y la mujer está tocando, no me acuerdo cuál a cuál, pero ella le toca, le pone el dedo en Chi Hai a él, y él le pone el dedo en Sue Hai a ella. Y como era un esotérico tremendo el Bosco, no es casual seguro eso, ¿viste? Pues son dos puntos energéticos importantes y está cada uno ahí. En algún lugar, alguna vez lo compartí. Nada, me fui por las ramas, dale. Pero, acordate entonces que qué bueno. Este es el mar de la sangre, meta. El mar de la sangre. Ese es. Bien. Dicha la respiración. ¿Cuándo empezás a inhalar? ¿Cuándo empezás a inhalar y cuándo empezás a exhalar? Inhalo desde aquí. Giro. ¿Cuándo empezás a exhalar? ¿Cuándo empezás a exhalar? Cuando desciendo, exhalo. O sea, toda la bajada es exhalando. Ahí vamos, dale. Perfecto. Toda la bajada está exhalando y cuando llego aquí, que tener la capacidad. Te dejas aire para exhalar aire. Claro, en la capacidad pulmonar para llegar y hacer dos presiones exhalando, ¿no? Ahí va. Sobre Yue Hai. Sí. Y con la precaución también de no pasarnos la rodilla de la punta de los dedos del pie para no lesionarnos. Que esté vertical en el momento de presionar, ¿no es cierto? Que esté vertical la pantorrilla en el momento de presionar. Que esté vertical la pantorrilla, exacto. La concentración está en Lao Gong, en los Lao Gong. Este ejercicio fortalece las piernas, por ende también representa un fortalecimiento en riñones. Surge desde los puntos, hay una estimulación al presionar en los puntos que están debajo, en los tobillos debajo de los alveolos, de los malévolos. Sí, sí, está muy bien. Malévolos. Sí, está muy bien. Los alveolos son. Sí, sí, sí. Sí.
Y que son y los puntos de riñón y de vejiga, el inicio, ¿no? El comienzo de los meridianos, Yong Chiao Mai, y no, ya, Yin Chiao Mai y Yang Chiao Mai. Exacto, bueno. Sí, sí, está un lujo eso. Está bueno que lo recuerdes, no es imprescindible, pero mejor. ¿Y entonces trabajas qué con eso? La raíz, ¿no es cierto? El trabajo de la raíz es un ejercicio que enraiza, que nos recuerda, no, a ver, si bien no es como la postura del cinabrio del árbol, es un ejercicio un poco más dinámico, pero sí representa justamente eso, ¿no? Sí, y a través de Yin Kiao y Yin Kiao, una vez más estamos trabajando el equilibrio agua y fuego, ¿no? Porque Yin Kiao sube el agua y Yang Kiao baja el fuego, así que una vez más, como en el 11 y el 12, volvemos al equilibrio canilí, ¿no? Además, un detalle. Sí. Creo que no me quedo nada más. No, perfecto, perfecto. No. Muy bien, Gaby. Bueno. Perfecto. Bueno. Gracias. Al ombligo, del ombligo a perineo, y ahí en la inhalación sube hasta Tapsuei, se divide sobre los brazos, antebrazos, palmas, dedos, campos. Vamos a comenzar formando la cabeza del dragón, elevando y trayendo con los codos abiertos para allí dar un paso a 45 grados y bajar el dragón sobre la pierna que avanzó. Exacto. Mientras sube, voy avanzando la pierna de atrás que toca la tierra al mismo tiempo que llego a los hombros. Ahí el dragón se hunde nuevamente. Mientras sube, va llegando el pie de atrás, apoya y salgo nuevamente a 45 grados. Bien. Bueno, esa es la mecánica. Perfecto. Inhalo cuando voy subiendo. Exhalo cuando voy bajando. Voy a correr de nuevo. Ahí. Cuando inhalo, como si tirara hacia arriba los pulgares. Cuando exhalo, los cuatro dedos se hunden, cargando la lana, los bloqueos de los meridianos. Va haciendo todo lo mismo que hizo el primero. Excelente. Pero cerrando toda la cinta.